Con devoción y amor mariano, feligreses y devotos a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma acuden masivamente a los templos de la diócesis de Ocaña para la novena en su honor. La patrona de los ocañeros es conocida por sus milagros y muchas personas le profesan profunda fe e inmenso amor. La iglesia de la catedral ha estado concurrida por la presencia de los feligreses de nuestra diócesis, propios y también extraños, porque vienen de las diferentes parroquias de nuestra diócesis, de diferentes lugares del país. Muchas colonias ocañeras que están fuera de aquí, de Ocaña, vienen por esta temporada a visitar a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Entonces ha estado pues muy solemnizada los diferentes momentos litúrgicos, las eucaristías, y también aquí el templo de la catedral ha estado concurrido por las diferentes personas que vienen a buscar el auxilio maternal en la Virgen de Torcoroma. La novena va por el cuarto día y la programación para la solemnidad del próximo 16 de agosto se encuentra definida. La Eucaristía central será a las 10 de la mañana en la Catedral de Santa Ana con la participación del presbiterio. Invitarlos desde ya para que nos preparemos con un corazón anchido, lleno de alegría, con un corazón que se ha despojado de tantas cosas que no le gustan a Dios, porque lo que la Virgen nos dice es hagan lo que Él les diga. No dejemos pasar esta oportunidad desapercibida, aprovechemos, nos confesamos, nos preparamos para el día martes. Ese día es la solemne fiesta de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, patrona de la diócesis de Ocaña. Tendremos la Eucaristía solemne a las 10 de la mañana, concelebrada por el presbiterio diocesano, y también tendremos la procesión a las 3 de la tarde. Todos cordialmente invitados para que como gran familia cristiana, amantes de la Virgen de Torcoroma, pues nos acerquemos y pidamos a ella nuestro auxilio y protección. En los diferentes templos de la diócesis de Ocaña se reza la novena y para el caso de la Catedral de Santa Ana en dos horarios, 7 de la mañana y 6 de la tarde. Esto como preparación para la festividad de la Virgen María en advocación de las Gracias de Torcoroma.